Entrevista a Carlos Castán. Carlos Castán, eres lo que podríamos llamar un escritor de cuentos. ¿Qué te ha llevado a elegir este género literario? Creo que hay dos tipos de razones, ¿no? Una primera es por características, digamos, propias de lo que es el género en sí. Yo era un lector de cuentos y me gustaba mucho de este género la intensidad. La ausencia de pasajes superfluos, como puede haber en la novela, o de picos en lo que sería el gráfico de la intensidad, ¿no? Pero considero que también hay cuestiones más prácticas relacionadas con mi dificultad de concentración, con la disciplina y también con la dificultad para encontrar un tiempo libre de calidad. Yo veo la novela más como una tarea de tejer, de ir construyendo, y no me considero tan capacitado como para el fogonazo o el relato breve. Muchos de tus cuentos se desarrollan o tienen como telón de fondo el tren. ¿Qué tiene de atractivo y misterioso el tren? El tren es algo que te sitúa de repente en un universo totalmente distinto. Desde niño me fascina. Mis abuelos en Huesca vivían justo enfrente de una estación donde había aparcados trenes de madera, ya en desuso. Nos subíamos a jugar allí. Y eso, digamos, que provocó muchas ensoñaciones, ¿no? Para mí es un elemento profundamente liberador, porque es lo que te saca, digamos, de una realidad que a veces puede ser gris o asfixiante, y lo ves como un vehículo de salvación, y luego pues es como una vivienda iluminada que atraviesa la noche, ¿no? Y a mí eso me resulta muy sugerente. En este cuento el personaje tiene una asignatura pendiente, ¿no? Un sueño que no realizó en su adolescencia y que le acompaña durante toda su vida. ¿Cómo nos afectan y nos condicionan estos sueños sin realizar? Yo creo que de una manera determinante, ¿no? Porque son como espinas clavadas que lleva la persona y que parece, como tú decías, una asignatura pendiente. Es decir, hasta que eso no se resuelva, pues lo demás tampoco cobra pleno sentido, ¿no? Es como una pieza que te dejaste atrás sin encajar, ¿no? Y muchas veces estas carencias, estas asignaturas suspendidas, que son pequeñas heridas, son también el motor para levantarse cada mañana, para intentar corregir algo que estuvo mal, ¿no? Y me gusta mucho la ambivalencia esa, que lo negativo sea a la vez lo positivo, un poco como el refrán de no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea que de alguna manera estos personajes tienen la oportunidad, ¿no? Tú les das la oportunidad de volver a su pasado para arreglar su pasado, ¿no? Y bueno, un poco generacionalmente tienes también la sensación de haber vivido la adolescencia, que es una etapa pues de descubrimiento de todo, de apertura a la vida, una etapa que debería haber sido brillante, ¿no? Haberla tenido que vivir en un ambiente más mediocre o más gris de lo que te hubiera gustado. Vemos que el personaje recuerda su adolescencia en Madrid, que es la época inmediatamente anterior a la transición. ¿Por qué esta época de crisis y cambio tiene tanto atractivo literario? En un país en el que no había grandes libertades individuales, eras educado en unos hábitos y en una forma de entender las cosas, que cuando empezabas a despertar de eso, ver otras cosas, ver que había otras posibilidades, te sentías estafado, ¿no? Y en cuanto al atractivo literario de la época, yo pienso que la tienen todas las épocas de crisis y de cambio, ¿no? Cada vez que algo empieza, ¿no?